vida un santo. Hoy celebramos a San Juan Diego Cuatlituaxin, cuyo nombre significa águila que habla o el que habla como un águila. Se trata de un indio humilde, perteneciente a la etnia indígena de los chichimecas, que nació en torno al año de 1474 en Cuatitlán, que en ese entonces pertenecía al reino de Texcoco. Ya adulto y padre de familia, Juan Diego, atraído por la doctrina de los franciscanos, llegados a México en 1524, fue bautizado junto con su esposa María Lucía. Celebrado el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 1529. Hombre de fe, fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del Catecismo. El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie en el lugar denominado Tepeyac, tuvo una aparición de María Santísima, que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Y como el obispo no aceptase la idea, la Virgen le pidió que insistiese. Al día siguiente, domingo, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. El 12 de diciembre, martes, mientras él, Juan Diego, se dirigía de nuevo a la ciudad, la Virgen se le volvió a presentar y le consoló, invitándole a subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger las flores y traérselas a ella. No obstante, la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas. Una vez recogidas, las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentárselas al señor obispo como prueba de la veracidad. Una vez ante el obispo, abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras en el tejido apareció inexplicablemente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. Poco después de haber vivido el importante momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Transmitía lo que había visto y oído, y oraba con gran devoción. Aunque le apenaba mucho que en su casa y pueblo quedara distante de la ermita, él quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, que era para los indígenas un verdadero honor. Juan Diego, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó los suyos, la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir a una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en este grandioso templo, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Fue precisamente este encuentro y esta maravillosa misión que le dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre y fueron convertidas en modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre humilde y sencillo, obediente y paciente, cimentado en la fe, de firme esperanza y de gran caridad. Juan Diego murió en 1548, un poco después de su tío Juan Bernardino, el cual falleció el 15 de mayo de 1544. Ambos fueron enterrados en el santuario que tanto amaron. Fue beatificado en abril de 1990 y canonizado el 31 de julio del 2002 por Juan Pablo II. En espíritu de pobreza y de vida humilde, Juan Diego recorrió el camino de la santidad, dedicando mucho de su tiempo a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Con espíritu dócil a las autoridades eclesiásticas, recibía 3 veces a la semana la Santísima Eucaristía. Es considerado patrono del laicado y de los apóstoles laicos.
Juan Diego fue un hombre virtuoso. Las semillas de estas virtudes fueron inculcadas, cuidadas y protegidas por su ancestral cultura y educación, pero alcanzaron su mayor plenitud cuando Juan Diego se encontró con la Madre de Dios, María Santísima de Guadalupe, siendo encomendado a portar el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres a la cabeza de la Iglesia.